del cuerpo. Un día la mano izquierda le dijo a la mano derecha: mira, nosotros trabajamos todo el día mientras el estómago no hace nada. Las piernas escucharon y dijeron: tienes razón, nosotros también estamos cansadas caminando todo el día para comprarle alimento al estómago, y él solo come sin hacer nada para conseguirlo. La mano derecha gritó: hagamos huelga, no le demos la comida al estómago, él se arregle si quiere. Entonces habló el estómago: amigos, ustedes están pensando mal, nuestros trabajos son muy diferentes, pero la verdad es que dependemos muchísimo de unos de los otros. Los brazos le gritaron: ¡cállate! Esos son los argumentos de un flojo. Desde ahora no vas a comer nada, absolutamente nada. Pasaron unos días. ¡Ay, qué débil me siento! Se quejó el brazo al otro. Yo también, no sabes lo cansado que me siento. Las piernas se quejaron. Nosotros apenas nos podemos mover. Y todas las partes del cuerpo lo mismo. Todas se sentían desfallecer. Entonces el estómago habló: yo también me siento débil. Si me alimentan, podré trabajar de nuevo. Y ustedes y yo nos sentimos mejor. Bueno, vale la pena probarlo. Dijo la mano derecha. Y las piernas, con mucha dificultad, llevaron el cuerpo a la mesa. Las manos cooperaron y metieron la comida en la boca. Al poco rato, las manos exclamaron: ya nos sentimos mejor. Todos los miembros del cuerpo decían lo mismo. Entonces comprendieron que todos los miembros del cuerpo deben cooperar si quieren conservarse con buena salud. Hay muchas partes de un solo cuerpo. Cuando uno sufre, todos los demás sufren con él.